Hola, hola, mi querida gente de Litueche, ¿cómo estamos? Espero muy bien. Les hablo el profesor Marco y les traigo la tercera cápsula del mes de octubre con énfasis de esfuerzo en la zona lumbar, una zona bastante adolorida por gran mayoría de las personas. Siempre que tenemos alguna dolencia al terminar la jornada es en esta zona. Así que los ejercicios que vienen a continuación que podrás ver en esta cápsula son para fortalecer aquella zona lumbar, la musculatura de esa parte, ¿bien? Entonces, quédate atento y antes de iniciar le quiero enviar un saludo de agradecimiento al Gobierno Regional de O'Higgins, Corporación de Deportes Rancagua, Consejo Regional y a Deportes y Cultura Litueche, ¿bien? Son 12 ejercicios que puedes realizar en tu casa sin mayor implementación, solamente vamos a usar una silla en el último ejercicio e idealmente una colchoneta. Una colchoneta, un mat o una alfombra te funciona bien y que el espacio esté siempre libre para poder entrenar sin que vaya a chocar con algo, entrenar cómodo, ¿bien? Entonces son 12 ejercicios, van siendo progresivos en la medida que va subiendo la rutina, por lo que no necesitaríamos una activación tan específica. Así que vamos a iniciar de una vez, lo voy a presentar como siempre, con tiempo de esfuerzo y tiempo de recuperación. En este caso será 40 por 20, tú puedes hacer los mismos segundos de esfuerzo y recuperación o puedes adaptarlo a tu capacidad. 30 por 30, 20 por 40 o de los 12 ejercicios puedes sacar 6, puedes sacar 8, puedes sacar 10, los que te convenga y te gusten de acuerdo a tus objetivos personales, ¿ya? Entonces vamos a iniciar con los primeros ejercicios, donde el primero sería el famosísimo perro gato para hacer una activación de toda la zona media, tanto anterior como posterior. Así que vamos a dar un poquito de volumen a la música. El cronómetro ya lo tengo listo, bien, y en 5 segundos arrancaríamos. Vamos, 5, 4. Ejercicio 1 entonces, perro gato. Inhalamos arriba. Anteversión pélvica, llevo la cola hacia arriba y botamos. Haciendo retroversión pélvica, entra la cadera, se tensionan glúteos. Arriba, inhalo. Boto. Inhalamos arriba. Viste y cola hacia arriba. Viste y cola hacia adentro, hacia abajo. Bien, descansamos 20 segundos, quizás mover tus muñecas te va a servir, pero en verdad está siendo leve el apoyo que hacemos en muñecas. Ejercicio 2 y 3, vamos a quedarnos cuadrupedia, 3 apoyos. Bien, extiendo la rodilla y el pie derecho queda en el suelo pero con rodilla extendida. Y desde aquí elevo lo que más puedo y bajo. Siempre manteniendo la extensión de la rodilla. Inhala. Bota. Inhala. Bota. Inhalo. Boto. Inhalo. Boto. Inhalo. Boto. Siempre coordinando. La forma en que respiramos con la forma en que en el momento en que hacemos el esfuerzo máximo, que sería al levantar la pierna. Me doy vuelta para el otro lado. Bien. Ejercicio número 3. Vamos con una extensión de rodilla. Fíjate, mi pie está en plantiflexión. Dorsi y plantiflexión. Hacer los descalzos es una muy buena forma de mejorar los ejercicios. Entonces, botamos. Inhalo, boto, inhalo, boto, aguantamos ahí unos microsegundos arriba, inhalo, boto, inhalo y boto. Y
Muy bien, llevamos 3 ejercicios, entonces estamos subiendo la intensidad de forma progresiva. Ejercicio número 4, nos vamos a tumbar boca abajo. Bien, el empeine de los pies se apoyan en el suelo, pueden estar separados o juntos, da lo mismo. Alejamos las manos y desde aquí levanto brazo derecho, brazo izquierdo. Mientras sale el derecho, el izquierdo nos ayuda estabilizando. Ahí. Subo, subo. Inhala. Descansamos, bien, o recuperación. Ejercicio 5, en vez de hacerlo de forma simultánea, la elevación de brazos, la vamos a sacar de forma más cortita, pero con mayor energía y manteniendo siempre el brazo completo en el aire. Entonces, extendemos codos y de arriba abajo. Lo podemos hacer así o con puños. Buenísimo, se siente muy bien darle 40 segunditos a esos braceos, manteniendo siempre codo extendido y desde el hombro en el aire. Idealmente vamos a fortalecer un poco de hombro también, pero el énfasis de esfuerzo está en la zona lumbar. Siguiente ejercicio, mantenemos un isométrico ahí. Entonces, tensa glúteos, eleva tu pecho para poder liberar los brazos. Y extiendo codo y aguanto. Mientras más juntas llevas tus manos, mayor trabajo de zona lumbar. En la medida que voy separando, alivianamos la carga de la zona lumbar, pero se sigue sintiendo la tensión y el esfuerzo de aquella zona. Bien, pasamos al siguiente ejercicio, el número 7, y en vez de usar miembros superiores como articulación para lograr nuestro músculo objetivo estimularlo, lo vamos a hacer con miembros inferiores. Entonces, las manos nos sirven para estabilizar. Las manos no se estabilizan, puntas de pie y de arriba abajo, swimming, nadando. Y en natación las piernas son el motor principal de desplazamiento. Así que vamos de arriba abajo, evitando la flexión de rodilla, eso no. La idea es que salga desde la cadera el movimiento. Descansamos. Mientras tanto, te paso a explicar el siguiente ejercicio, número 8. Vamos a llevar las palmas a un costado de nuestras caderas, haciendo fuerza hacia abajo para que te ayude a levantar miembros inferiores de esta manera. Bien. Lo hacemos de forma simultánea, manteniendo la extensión de rodillas, talones y pies y puntas de pie juntas. Quedan 10.
esforzamos. En estos ejercicios lo mejor es no esforzarse tanto por hacer un rango de elevación exagerado, más bien manteniendo siempre extensión de rodillas, puntas de pie, la zona lumbar se trabaja de una forma muy eficiente. Siguiente ejercicio, hacemos caída libre, separamos los pies al máximo y buscamos que solamente el ombligo esté en el suelo. Esa es la indicación, entonces levantas pecho y levantas miembros inferiores. Solamente el ombligo en el suelo. Solamente ombligo. En la medida que eres consciente de la extensión de rodillas, extensión de codos, separar los pies al máximo, logras sentir el esfuerzo completísimo en la zona lumbar. Siguiente ejercicio, vamos a hacer puente a modo de repeticiones. Entonces, apoyas nuca, espalda, flexión de rodillas, talones cerca de los glúteos. Bien. A mí me gusta hacer con pies juntos y rodillas juntas. Y desde aquí, palma hacia abajo, elevo cadera, tensión de glúteos, zona lumbar activada, bajo. Botamos. Inhala. Bota arriba. Inhala. Al separar los pies, agrandamos la base de sustentación, por lo que sería un poquito más accesible subir la cadera. Siguiente ejercicio, vamos a mantener un isométrico el puente, 40 segundos, en mi caso arriba. Aguantamos ahí 40 segundos con una tensión de glúteos constante para poder mantener la cadera arriba y la zona lumbar también siempre activa. Mantén ahí la tensión de glúteos y zona lumbar activada. Quedan 8 segundos. Y pasaremos al último ejercicio donde vamos a utilizar la silla. Eso es. Y por último, ejercicio número 12. Vamos a usar la silla. Bien. La posiciona frente a ti. Manos en el respaldo de la silla. La voy a adelantar. Y desde aquí, extensión de rodilla atrás y sube. Hasta buscar que hombro, cadera y pie estén alineados. 20 segundos con una pierna, 20 segundos con la otra. En este caso mis codos están flexionados porque el objetivo de esfuerzo está en zona lumbar. De todas formas, si yo extiendo mis codos, va a haber un mayor trabajo de la zona lumbar porque mi apoyo va a estar más lejos. Entonces ahí hay un buen tip para mejorar, intensificar o bajar la intensidad del ejercicio con codo flexionado o alejando el apoyo y extender los codos. Bien, entonces dos ejercicios para fortalecer tu zona lumbar. Cápsula que está pensada de forma progresiva, por lo que, como te dije en un inicio, no es necesario hacer una activación tan específica. Yo te recomiendo hacer esta rutina al despertar para poder activar esta zona que es muy maltratada o está muy dañada o poco focalizada a la hora de hacer un entrenamiento. Así que llévalo a la práctica, anímate y, por supuesto, después debes alimentarte saludable, beber mucha agüita y tener descanso óptimo de 8 horas idealmente, ¿bien? Ahora te dejo unos ejercicios para relajar zona lumbar.
Vamos a comenzar con la postura del niño. Llevamos glúteos a talones, flexión de rodillas. Y voy a adelantar en este caso las manos, escondiendo ahora mentón en el pecho y relajando. Liberamos brazos y zona lumbar. Puedes llevar también los brazos por el costado, relajando aún más. Bien. Ese puede ser un ejercicio. Acá te voy a dejar otro para relajar zona lumbar. Ahí. Para el otro lado. Bien. Nos ponemos ahora de espalda. Abrazamos ambas rodillas. Nos va a servir mucho para relajar y estirar la zona lumbar. Al igual que sacar una pierna, extender la otra. O extender ambas y buscar que sobrepasen nuestra cabeza para poder relajar esta zona. Bien, y terminamos con unas torsiones del tronco. Ponemos en cruz nuestro cuerpo, elevo rodilla derecha y la cruzo al sector izquierdo. Idealmente los brazos que queden extendidos, con las palmas en el suelo. Entonces la mano izquierda te sirve cargando un poquito la rodilla derecha y debes relajar ahora a través de la respiración. Volvemos al centro, palmas al suelo, estamos en cruz, rodilla izquierda al sector derecho, la mano derecha carga suave y ahora te toca relajarte para que la musculatura ceda. A través de la respiración. Bien, queridos y queridas motivados, motivadas de la comuna de Litueche, espero te haya gustado esta cápsula, espero te sirva, espero la lleves a la práctica y estés aprovechando el material. Bien, te mando un abrazo y el viernes traigo más material para ustedes focalizado en full body. Así que atentos, aún quedan muchas cápsulas, nunca es tarde para volver a empezar y siempre hay algo por qué luchar. Qué mejor que esa lucha sea para tu propio bienestar y tu salud. Nos vemos, que estés muy bien, hasta el viernes.